Fue detenido un sospechoso de haber agredido sexualmente a varias menores de edad en el sur de Quito. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez ordenó prisión preventiva. Se conoció incluso que el individuo tenía orden de captura vigente. Lo buscaban hace varios días, sabían que alias Colombia se mezclaba supuestamente entre indigentes y alcohólicos, que en ese submundo se movía. Con la orden de captura en mano, agentes de la DINAPEN caminaron por donde se reunían y recorrían las calles, hasta que horas atrás lograron dar con su paradero. Fue detenido en el sector de La Michelena, al sur de la capital. Tenía una orden de detención en su contra por el delito de violación. Alias Colombia está acusado de ser el presunto responsable de varias agresiones sexuales, especialmente a menores de edad. De acuerdo a las versiones de las afectadas, las amenazaba con arma corto punzante y las obligaba a adentrarse en medio de los matorrales por el Machangara, el Parque Chimbía, quebradas y parques del sur de Quito, donde supuestamente abusaba de las indefensas mujeres. En el presente caso se ha formulado cargos por un presunto delito de violación y adicionalmente también se dará toda la atención y la protección a la víctima. Una de las menores lo reconoció plenamente. En su versión indicó que la abordó cuando salió de clases, aprovechó que caminaba sola y por un lugar poco transitado. Y con amenazas, con un cuchillo, diciéndole que tiene hasta una pistola en la espalda escondida, que si grita o llora que le va a coger y le va a matar ese rato ahí mismo. Entonces procedió a meterle en los adentros del río Machangara para abusarle por 3 ocasiones a mi hija. No descartan que sea un violador en serie. Las autoridades exhortaron a las personas que por miedo al que dirán se quedan calladas a denunciar el hecho y reconocer al individuo para que así reciba la máxima sanción. Entre las menores violentadas sexualmente estarían niñas. Procedió a violentar sexualmente a una niña de 11 años de edad en el sector de Lichimbía. Alias Colombia es un ecuatoriano catalogado por los agentes investigadores como un individuo peligroso, incluso que era temido en el círculo en el que se movía. Este ciudadano era conocido por la ciudadanía, donde él amedrentaba mucho a la comunidad con un cuchillo, y de igual manera a sus víctimas manifestaban que utilizaba la fuerza para tratar de violentar a este grupo vulnerable. De confirmar las sospechas, al individuo le esperan largos años tras las rejas, así las calles y espacios verdes serán más seguros. En Quito informó Iván Casamen.